Con una inversión cercana a los 250 millones de pesos, el municipio de Baquedano y Sierra Gorda, junto al cuerpo de bomberos de esa comuna, recibieron dos carros bombas marca Reno Caniva, tipo C4x4, los que beneficiarán a los habitantes de Sierra Gorda y Baquedano, ya que un carro se quedará en Baquedano para nutrir la segunda compañía de bomberos de esa localidad, mientras que el otro vehículo será destinado para Sierra Gorda, complementando el cuerpo de bomberos Caracoles. Estos carros bombas beneficiarán a todos los habitantes de esa comuna, cuya población es cercana a los 2.550 habitantes. Para el alcalde de Sierra Gorda, José Guerrero, es un aporte que era necesario, ya que su comuna llevaba mucho tiempo esperando poder tener carros bombas nuevos y con la mejor tecnología. Esto es un anhelo de muchos años, un anhelo postergado que hoy en día lo estamos concretando. Hoy día la comuna está muy contenta y queremos darle un realce especial. Queremos felicitar que el gobierno regional confió en nosotros, el CORE igual participó aprobando los proyectos de los carros bombas, así que creo que podemos trabajar en conjunto, creo que podemos hacer una buena labor, gobierno regional con el municipio de la comuna de Sierra Gorda. En un acto en donde estuvo presente el intendente Álvaro Fernández Slater, el gobernador de Antofagasta Pablo Tolosa, junto a algunos seremis, se efectuó la entrega de estos dos carros bombas, que estarán al servicio de la comunidad a partir de este mismo día. En la ocasión, el alcalde junto al gobernador inauguraron los carros bombas con el tradicional quiebre de champaña. Claro que tuvo sus entretelones, ya que al parecer ni el alcalde de la comuna de Sierra Gorda ni el intendente querían dañar el carro bomba, hecho que quedó reflejado en los dos intentos de hacerlo. Claro que, como dicen al buen chileno, la tercera fue la vencida. Para el intendente de la región de Antofagasta, Álvaro Fernández Slater, estos carros vienen a satisfacer las necesidades de dos comunas como lo son Sierra Gorda y Baquedano, pero también apoyar en las labores de rescates en las carreteras, ya que esta ruta es una de las más transitadas. Este es un anhelo que nace ya hace varios años y que se comienza a materializar el año 2007. El Cuerpo de Bomberos de Chile, junto con el gobierno regional, el fondo FNDR, permiten financiar estas modernas unidades tan necesarias para Sierra Gorda, Baquedano, lo cual estamos muy contentos de poder participar en la entrega y en una ceremonia que ha contado con la participación de las autoridades locales y de la comunidad. Para la vicepresidenta regional y superintendente de bomberos de Sierra Gorda, Lina Richard, es una gran responsabilidad, pero a la vez un gran alivio, ya que estos vehículos aportarán a la comunidad con su tecnología, y al ser vehículos 4x4, puede internarse en cualquier lugar que lo requiera. Bueno, les beneficia 100%, porque nosotros no contábamos con estas unidades. Ahora vamos a poder dar un mejor servicio a nuestra gente, a nuestra comuna. Es así como la comuna de Sierra Gorda y Baquedano cuentan a partir de hoy con nuevos carros bombas que beneficiarán alrededor de 2.550 personas. Con la entrega de estos vehículos se pretende brindar una mayor seguridad y mayor tiempo de acción a los habitantes de esta comuna.